Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy en Valledupar se realizó vacunación contra el COVID-19 para las personas que trabajan en el sector de las funerarias. Levantando nuestro querer de realmente que nuestros colaboradores fueran priorizados, igual que la parte médica, porque al igual que ellos, pues nosotros también estamos, como dicen, en el momento y en el acto. Un hombre identificado como Mateo José Banega Caro, de 20 años de edad, fue capturado por parte del Gaula de la Policía en zona rural de Valledupar, luego de que presuntamente exigiera 25 millones de pesos a una empresaria y además secuestrara a un ingeniero. El Gaula de la Policía trasladó a este hombre a la unidad de reacción inmediata y lo puso a disposición de la Fiscalía. Con diferentes actividades pedagógicas, la Clínica Santo Tomás celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Las actividades son netamente educativas, porque lo que queremos es llevar un mensaje preciso, que la mamita, ya sea embarazada o con bebé en brazos, salga consciente de que definitivamente lo más valioso para su hijo en el momento de nacer es la lactancia materna, su leche de mamá. Los beneficios de la lactancia materna son múltiples, son interminables, porque el vínculo que se crea entre la mamá y el bebé van para toda la vida. Las autoridades adelantan operativos para recapturar a 5 reclusos que se fugaron de la cárcel del municipio de Chiriguaná en el centro del Cesar. Cabe mencionar que uno de los prófugos es una mujer que había raptado a un bebé en esa localidad. Se tomaron la cárcel, rompieron los candados, algunas rejas también las doblaron. Teníamos un total de 44 presos, se nos volaron 5, entre ellos 2 mujeres, una por homicidio y otra por secuestro simple, y los 3 hombres, uno por hurto y otro por porte estupefaciente. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, informó que el gobierno nacional adjudicó el diseño y estructuración del proyecto multipropósito Los Besotes. El Ejército Nacional incorporará a 21.000 jóvenes entre 18 y 24 años que aún no tengan definida su situación militar. Estamos recibiéndolos en los 3 puntos, en Valledupar, Cesar, el Cantón Militar La Popa, en La Jagua de Virico, en Riohacha y en Albania. Habitantes del corregimiento de Mandinguilla, jurisdicción del municipio de Chimichagua, realizan un bloqueo en la vía que comunica a la depresión Momposina con el departamento del Cesar, manifestando que Invías ha incumplido con la instalación de unos reductores de velocidad para disminuir así la tasa de accidentalidad en la zona. Un hombre fue hallado ahorcado en hecho ocurrido en el balneario Hurtado en Valledupar. El CTI de la Fiscalía realizó una inspección técnica al cadáver y lo remitió a medicina legal para la necropsia. Debido a las fuertes lluvias en la cuenca alta del río Guatapurí, se han presentado turbiedades en la planta de tratamiento de agua potable, por lo que se ha visto afectada la producción y por ende habrá baja producción en la red de suministro en varios sectores de la ciudad. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un hombre identificado como Mateo José Banega Caro, de 20 años de edad, fue capturado por parte del Gaula de la Policía en zona rural de Valledupar, luego de que presuntamente exigiera 25 millones de pesos a una empresaria y además secuestrara a un ingeniero. El Gaula de la Policía trasladó a este hombre a la unidad de reacción inmediata y lo puso a disposición de la Fiscalía. Un joven identificado como Mateo José Banega Caro, de 20 años, fue capturado por parte del Gaula de la Policía por el delito de secuestro extorsivo en zona rural de Valledupar, rumbo al sector de Cola de Caballo. De acuerdo con las autoridades, Banegas Caro, junto a otro hombre y un menor de edad presuntamente, se hacían pasar como integrantes del ELN para extorsionar a la dueña de un negocio. Todo inició cuando el antes mencionado habría llamado a un número telefónico para arrendar carpas e indicaba que necesitaba un personal para realizar unas mediciones. Esto con el objetivo de instalar carpas en un terreno en donde se llevaría a cabo un evento en el municipio de La Paz.
Entonces, la propietaria de dicha empresa decidió enviar a un ingeniero que laboraba con ella, sin antes encender el GPS de un teléfono celular rumbo hacia la capital del Cesar. Una vez se encontró con el ingeniero, el supuesto extorsionista realizó una llamada a la empresaria, a la cual al parecer le exigía la suma de 25 millones de pesos para no atentar contra la integridad de su empleado. De igual manera, el gaula de la policía fue informada de lo sucedido y los uniformados arribaron a la zona, dando con la captura de Mateo José Vanegas Caro y de un menor de edad, el cual fue dejado en libertad, mientras que para el primero de estos le concedieron detención intramural y otro sujeto que participó en el acto delincuencial se fugó. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vía. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Las autoridades adelantan operativos para recapturar a 5 reclusos que se fugaron de la cárcel del municipio de Chiriguaná en el centro del Cesar. Cabe mencionar que uno de los prófugos es una mujer que había raptado a un bebé en esa localidad. Las autoridades adelantan operativos para recapturar a 5 reclusos que se fugaron de la cárcel de Chiriguaná, Cesar. De acuerdo con el coronel Elkin Corredor, comandante operativo de la policía de este departamento, al momento de hacer el conteo de los internos, el personal de custodia del penal se percató que faltaban 5 de los reclusos. Estamos verificando los perfiles de cada una de esas personas fugadas para que con la investigación judicial y las labores de vigilancia poder recapturarlos, sostuvo el oficial. La situación pues se presentó acá el 1 de agosto en horas de la noche, en tipo 7:30 de la noche, aparecer un preso que teníamos aquí que pues bueno, se dio a la fuga. Él pues De una u otra forma, pues compró el patio. Se tomaron la cárcel, rompieron los candados, algunas rejas también las doblaron. Se tomaron la cárcel, tuvimos apoyo de la policía, pero no fue suficiente personal para el número de internos que estaban aquí, pues todos furiosos. Teníamos un total de 44 presos, se nos volaron 5, entre ellos 2 mujeres, una por homicidio y otra por secuestro simple, y los 3 hombres, uno por hurto y otro por porte estupefaciente. El día siguiente ya todo tomó su rumbo normal, ya teníamos pues control absoluto aquí de la cárcel. El tema de la seguridad es un tema bastante precario, pues acá lastimosamente esta es una cárcel municipal donde los guardianes vienen trabajando desde administraciones anteriores, pues han quedado de una u otra forma han quedado aquí pues de planta nombrados, pero no contamos con las herramientas suficientes para repeler las acciones de que ellos tomen. Varias veces ya hemos pues comunicado con Secretaría de Gobierno, con el alcalde, mi persona, hemos comunicado al INPEC para que ellos pues también nos ayuden en el tema de las capacitaciones, pero no ha sido posible, lastimosamente. En un operativo liderado por la policía, fue recapturada Beatriz Adriana Noguera Daza, procesada por el homicidio a una reclusa. Le imputarán el cargo de fuga de presos. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. A través de un panfleto presuntamente del ELN, fue amenazado el personero del municipio de Chiriguaná, José Pereira Galeano.
Hasta el momento las autoridades investigan la autenticidad de este documento. Mientras tanto, se activó la ruta para la protección del funcionario. A través de un panfleto, presuntamente del ELN, fue amenazado de muerte el personero de Chiriguaná, José Pereira Galeano. El funcionario denunció el hecho ante las autoridades que verifican la autenticidad del documento mientras se activó la ruta de protección para el mismo. En el panfleto declaran objetivo militar al personero de Pereira, señalando que fomenta el desinterés del pueblo hacia la causa de la organización armada. En el panfleto declaran objetivo militar al personero Pereira, señalando que fomenta el desinterés del pueblo hacia la causa de la organización armada. El coronel Elkin Corredor, comandante operativo de la policía, activamos la ruta de prevención para garantizar la seguridad del personero mientras adelantamos la verificación de la autenticidad de este documento. Dijo que será la Unidad Nacional de Protección la encargada de continuar con la ruta para la seguridad del funcionario, de acuerdo con los protocolos de este tipo de situaciones. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, Diagonal 18D, 2050, Los Caciques. Hazlo mejor, vacúnate, hazlo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Hoy en Valledupar se realizó vacunación contra el COVID-19 para las personas que trabajan en el sector de la funeraria. Estamos contentos porque por fin le miraron el sector funerario, un sector muy importante para toda esta coyuntura que estamos pasando, ¿verdad? Estuvimos pues muy atentos desde Los Olivos, el sector de Valledupar, encima de pues levantando nuestro querer de realmente que nuestros colaboradores fueran priorizados, igual que la parte médica, porque al igual que ellos, pues nosotros también estamos, como dicen, en el momento y en el acto. Entonces es importante pues salvaguardar la vida de nuestros colaboradores. Durante este tiempo de pandemia, ¿han tenido alguna baja en los equipos funerarios? Bueno, hay que decir que gracias a Dios hemos cumplido pues los protocolos. Tan pronto uno de nuestros colaboradores se siente mal, pues lo aislamos
y realmente eso ha servido de mucho porque pues estamos muy atentos desde nuestra área de recursos humanos, desde el área administrativa, pues estamos muy pendientes y no arriesgamos a nuestros colaboradores a que sigan trabajando si presentan síntomas. ¿No les daba, digamos, algún tipo de temor estar lidiando directamente con personas fallecidas con COVID-19 y estar sin vacuna? Claro, mira, el sector funerario, al igual seguimos siendo humanos. La primera vez que tuvieron que ir a recoger un cuerpo COVID, fueron humanos y se sintieron temor, pero siempre fue la promesa de la venta, el respaldo de la compañía, estar al frente con todos los elementos de protección y brindándole ese apoyo moral a ese colaborador para que hiciéramos bien nuestro trabajo. El día de hoy fui vacunado con la vacuna Moderna. Me siento bien en el momento, no he presentado ningún síntoma. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo se siente de que pues, ya al fin les estén colocando la vacuna contra el COVID? Pues me parece muy bien. Sería bueno que aquellas personas que no se han puesto la vacuna, los invito a que se la coloquen para evitar contagios, para evitar y evitarnos de salud y para que tengamos más, ¿cómo se llama?, mejor movimiento en la ciudad. ¿Cómo le ha ido en este tiempo de que ustedes han estado transportando seguramente personas fallecidas con COVID-19? ¿Cómo han hecho para no infectarse? Bueno, gracias a Dios hemos utilizado todos los protocolos de bioseguridad y pues por el momento, gracias a Dios, no he sido contagiado. He guardado la distancia, he guardado todo lo de protocolo de bioseguridad. Gracias a Dios no he sido contagiado. No, gracias a Dios no me ha dado COVID. He contado con suerte, me he cuidado bastante, pues todo está en los cuidados de uno mismo, lavado de manos, que es importante. Y contenta con mi vacuna, no se siente, la verdad. Esperar a ver cómo me va. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Geneco, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el gobierno nacional adjudicó el diseño y estructuración del proyecto embalse multipropósito Los Besotes. A la vez, el mandatario indicó que esta es una buena noticia para Valledupar y la región, ya que esto permitirá que 800.000 habitantes sean beneficiados. Se garantizará el servicio de agua para este municipio en los próximos 50 años. Fortalecerá el sector agrícola en un área de 10.000 hectáreas aproximadamente y con la ejecución de la obra se estima que se puedan generar unos 4.800 empleos. Cabe señalar que este proyecto está a cargo de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial Ente Territorio, el cual fue la encargada de la adjudicación de los contratos de consultoría e intervención para la estructuración integral, que incluye la estructuración técnica, social, predial, ambiental, jurídica, financiera y de riesgos en las etapas de prefactibilidad y factibilidad para llevar a cabo la obra. La consultoría del proyecto, que hace parte del convenio de estructuración con el Departamento Nacional de Planeación, fue adjudicada al consorcio Estructuración Los Besotes, conformado por Ingetec Ingeniería y Diseños SAS, y la compañía de proyectos técnicos CPTSA. El plazo de la estructuración contempla la ejecución de la consultoría hasta el 31 de julio de 2022
y se prevé que inicie la segunda semana de agosto de ese mismo año. Asimismo, se conoció que la estructuración del proyecto además tiene como objetivos la entrega de los estudios integrales a nivel de factibilidad que permitan garantizar el suministro de agua para el abastecimiento del sistema de acueducto de Valledupar y realizar los análisis integrales que permita viabilizar la generación de energía a través de una pequeña central hidroeléctrica. De acuerdo con la gerente general de En Territorio, María Elia Buchaive, este proyecto, el cual se encuentra ubicado en el flanco suroriental del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, garantizará el suministro de agua, mejorando así la calidad de vida de los valduparenses y fortalecerá el sector agrícola de la región, puesto que el embalse será usado para irrigar los suelos de los corregimientos de Los Corazones y Callao, que colindan al sur de Valledupar. Añadió que durante el plazo previsto se adelantarán las fases de prefactibilidad, en las cuales se propondrán las alternativas de solución y finalmente se recomendará aquella que, de acuerdo con el análisis técnico, legal, financiero y ambiental, sea la más conveniente para el desarrollo del proyecto. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI y hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque en Dupar es de todos. En Dupar. Con diferentes actividades pedagógicas, la Clínica Santo Tomás celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, la nueva Clínica de Santo Tomás ha conmemorado la Semana Mundial de la Lactancia Materna con diversas actividades enfocadas a la educación de las mamitas, tanto en estado de embarazo
como ya con su bebé en brazos. Los beneficios de la lactancia materna son múltiples, son interminables, porque el vínculo que se crea entre la mamá y el bebé van para toda la vida. La lactancia materna es el nutriente principal que va a ayudar a los bebés a mantenerse sanos, vigorosos, con un bienestar durante la niñez y la adultez. Bueno, mira, los primeros 6 meses de vida del bebé son fundamentales para administrar, proporcionar lactancia materna de manera exclusiva. La lactancia materna exclusiva quiere decir que yo solamente le voy a dar a mi bebé la leche de mi pecho. Eso trae múltiples beneficios, no solamente para el niño, sino para la madre y para la economía familiar, puesto que el papá no tiene que buscar recursos económicos para comprar leche de fórmula, sino que simplemente la mamita es la creadora de ese nutriente tan valioso para los recién nacidos. Nuestra institución es una amiga fundamental de la lactancia materna. La leche de pote, esa leche de fórmula que es tan pesada, que trae tantos inconvenientes para las barriguitas de nuestros bebés, deben dejarse a un lado. Eso tiene una edad pertinente y en las consultas de controles con pediatría, ellos les darán las recomendaciones a qué edad y qué tipo de leche se le puede dar a los bebés. No todas las leches sirven para todos los bebés. Lo importante es que durante los primeros 6 meses las mamitas puedan lactar a su bebé de manera exclusiva. Si tiene que trabajar, simplemente se ordeña y le deja a su bebé sus teteritos con leche y se le puede suministrar aún estando la mamá ausente. Posteriormente, a los 6 meses, comienza la alimentación complementaria y se puede dar hasta los 2 años de vida. Las actividades son netamente educativas, porque lo que queremos es llevar un mensaje preciso, que la mamita, ya sea embarazada o con bebé en brazos, salga consciente de que definitivamente lo más valioso para su hijo en el momento de nacer es la lactancia materna, su leche de mamá. Hasta el 11 de agosto estaremos conmemorando la celebración como tal, pero nosotros como amigos, como institución amiga de la lactancia materna, siempre propendemos para que desde el momento del nacimiento, la mamá se coloque su bebé al pecho. Hay una clave fundamental para que la leche pueda bajar y es colocarse al bebé. Cuando yo me coloco al bebé, inmediatamente se activan todos los sistemas en el organismo que van a permitir que la leche materna fluya de una manera precisa, de una manera natural. Hay que tener la disposición de la mamá para que esa leche pueda salir. Esa es la clave de todo. Colóquese su bebé al pecho inmediatamente nazca. Él es la única forma en la que usted va a tener una producción de leche satisfactoria. El Ejército Nacional incorporará a 21.000 jóvenes entre 18 y 24 años que aún no tengan definida su situación militar. La convocatoria que le vamos a hacer a todos los ciudadanos jóvenes mayores de 18 años y hasta faltándoles un día para completar los 24 para que definan su situación militar como reservistas de primera clase. Tenemos ubicados 3 puntos estratégicos en el departamento del Cesar. Uno es, acá en el Cesar tenemos 2, en la Jagua de Virico y en el Cantón Militar La Popa, acá en Valledupar, Cesar. Importante que los jóvenes que se postulen para ser soldados regulares, el cómputo de servicio militar en fondos públicos y privados para efectos de cesantía, jubilación y vejez. Asimismo, pues tenemos... estos jóvenes al momento de su retiro tienen un derecho a un salario mínimo legal vigente, adicional a esto una bonificación en cuanto a vestuario por el mismo valor de un salario mínimo legal vigente. La incorporación va desde el 1 de agosto hasta el 17 de este mismo mes. Para este tercer contingente del 2021 estamos incorporando acá en el departamento del Cesar y La Guajira aproximadamente 1.250 jóvenes para darle cubrimiento a la seguridad que nos piden los diferentes municipios de estos dos departamentos. Bueno, quiero hablarles un poco de los batallones que están incorporando para este tercer contingente. Vamos a incorporar el batallón de artillería antiaérea que está ubicado en Albania, asimismo al batallón energético especial vial número 2 y número 3, que son los que se encuentran en La Loma y en La Mata Cesar. El batallón de apoyo y servicio número 10, el batallón de artillería número 2, La Popa,
Esos son más o menos unos de los batallones que estamos incorporando. Ninguno va a salir de aquí en nuestro territorio, en nuestro departamento del Cesar. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato, ya casi 4 décadas, podríamos decir, que existe el corregimiento de Nuevo Colón. ¿Sí? Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6.000 millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. Representantes de entidades del gobierno nacional encabezadas por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación se reunieron hoy en esta localidad del departamento del Cesar con autoridades indígenas de los pueblos Wiwa, Yucpa, Aruaco, Cogui, Guayú y Cancuamo, con el propósito de divulgar los avances de la implementación de la política de paz con legalidad para las comunidades étnicas de la subregión Sierra Nevada, Perija, zona bananera. Socializar la política de paz con legalidad. Es muy importante que los pueblos y comunidades se monten en el bus de lo que nosotros venimos haciendo.
Venimos trabajando desde la implementación de los PEDET, la protocolización de los mecanismos especiales de consulta de los MEC ya en todas las subregiones PEDET, pero es importante que sepan que Paz con Legalidad va más allá de lo que estamos haciendo con los programas de desarrollo territorial. Tenemos un índice bajo la política del presidente Iván Duque que recoge elementos de garantías políticas, jurídicas, sustitución, reincorporación, los PEDET, todo lo que tiene que ver con desarrollo rural y por supuesto los indicadores transversales. Lo que estamos haciendo aquí hoy es darles a conocer toda esta gama que nosotros venimos trabajando desde el índice de paz con legalidad y también mostrándolos cómo ha sido nuestro ejercicio tan juicioso de planeación robusta, lo que nos permite hacerles compromisos de lo que se va a planear y lo que se va a ejecutar de aquí a diciembre de 2021. El gerente de estabilización para la región, Mario Chamier, destacó que este encuentro nació de los compromisos adquiridos por el consejero Emilio Archila con los líderes de los pueblos indígenas y con representantes de comunidades afrodescendientes. En materia de garantías políticas, el Ministerio del Interior habilitó cupos para personas con pertenencia étnica en la Escuela de Formación de Líderes Sociales con el fin de promover la participación política de los pueblos étnicos. Además, consolidó un banco de proyectos para el fortalecimiento organizativo de consejos comunitarios. Lo primero es enmarcarnos en que estamos hablando de la implementación de los acuerdos de paz. Creo que una de las grandes apuestas del acuerdo de paz es llevar los gobiernos a los territorios y que desde los territorios se avancen en las agendas tanto regionales como nacionales. Entonces, si estamos hablando del cumplimiento, por lo menos en concreto de la apuesta del gobierno del presidente Iván Duque de paz con legalidad, pues creo que ya era momento donde sectores tan importantes como los pueblos étnicos, en el caso puntual del PEDET Sierra Nevada Perijá, de la subregión Sierra Nevada Perijá, donde están asentadas, bueno, 6 etnias, se pudiera conocer de primera mano los avances que ha venido teniendo pues la política de paz con legalidad, cómo se ha avanzado en cada uno de esos acuerdos que quedaron, que se recogen en el plan marco de implementación. Entonces lo podemos ver como un avance positivo que hoy nos estemos enterando y también porque creo que vamos a tener la posibilidad de hacer mucha retroalimentación y también de nosotros cómo hemos sentido la implementación y en qué tenemos que ir mejorando. La directora de Asuntos de Mujer, Género, Víctimas y Etnias, María Paula Rueda, socializó el capítulo étnico del plan marco de implementación, destacando que en los 97 compromisos étnicos, 10 ya se encuentran finalizados y los 87 restantes cuentan con toda la planeación a largo plazo. Por su parte, la unidad de víctimas reveló que en el Cesar y La Guajira se han entregado 16.681 giros de atención humanitaria a 8.248 hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor superior a los 6.600 millones de pesos. Algo similar se ha hecho en el Magdalena, en donde 4.414 hogares con pertenencia étnica recibieron giros de atención humanitaria. Se otorgaron 18.503 indemnizaciones individuales a personas que se reconocieron con pertenencia étnica. Se implementó el programa de étnico en Valledupar, Riohacha, La Guajira, Cesar, en donde se atendió a 29 víctimas étnicas. Asimismo, se anunció que a diciembre de 2021 se avanzará con 8 sujetos de reparación colectiva y se protocolizarán 6 planes de sujetos de reparación colectiva. La inversión a la consecución a la paz con legalidad, con inversión, precisamente. Y hoy en este escenario están todas las agencias, precisamente con su portafolio de inversiones para el pueblo indígena del Departamento del Cesar, el pueblo afro del Departamento del Cesar. Y obviamente nosotros le agradecemos y aquí estamos presentes en este importante evento que busca lograr una paz con legalidad en el Departamento del Cesar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.